Palomo, ahí, cojones, métete bien ahí, ahí, toca. Ahí, cojones, toca. No, y el Palomo este jalando, el Pedrado ese jalando para la mata ahora. Y el mío dando, ahí, cocotazo, dale cocotazo a eso. ¿Qué pasa? Ahí, viejo. Vuelve. Vuelve que se te van. Vuelve que se te van. Ahí. Ahí, métete y al cocotazo ahí. Y al cocotazo no se te puede ir esa paloma. Ahí. Tócale la cabeza, ahí. Tócale la cabeza, viejo. Y. Tócaselo bajito. Tócaselo bajito ya. Mátala, mátala. Mátala que se fue el palomo. Mátala. Ahí, cojones. Mátala que se fue el palomo. Ahí. Vamos para el cajón. Ahí. Vamos para el cajón, cojones. Vamos para el cajón que ya te abrí la trampa ya. Cojones. Deja la bobería esa. ¿Qué pasó ahí con la trampa esa, caballero? ¿Qué pasó ahí con la trampa esa? Cajón de a mil ahí. Ahí, viejo. ¿Qué pasó con esa trampa? Vamos a la paloma. Uf, la paloma está arriba de la trampa. Ahí está la palomita, señores. El palomo tirado en plancha. Vamos a esperar a ver si quiere bajar de arriba de... De arriba de eso. Posiblemente ella misma ahí arriba haya sido la que tumbó la trampa ahorita. Es una pichona. Y creo que tiene zapatos. Me parece que tiene zapatos. Posiblemente ella ahí mismo ahorita fue que tumbó la trampa, la asquerosa esta. Vamos a ver si factura el clon. Bueno, señores, esas son las cosas de la vida. Entré a prepararle la comida al perro y... Porque ya la palomita me tenía estresado y mira. Y la paloma cayó y no pude firmar cuando entró. De todas maneras, bueno, mira para esto. Bueno, señores. Captura 35 del clon. 33 buchonas y 2 atas. Anillada. Anillado. Porque me parece un pichón macho. Por Miguelito. Por Miguelito. Anillado por, el Miguel. Anillado por el Miguel. Pichón azul.